Y muy buenas a todos los españoles, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Battleground, por fin, Dios. Vamos a darle ya, no me aguanto más, vamos a darle versus nueva historia. Vamos a iniciar la nueva historia Marvel Battleground. Qué ganitas, qué ganitas, tanto tiempo esperándolo y aquí ya lo tenemos. Yo he tardado un poco más en subirlo porque, como sabéis, he estado bastante jodido, o sea, bastante malo. He estado 10 días malo o así, no sé cuánto ha sido, o sea, yo os voy a pedir disculpas. No lo he tocado, o sea, lo único que he entrado es en el modo versus, he puesto los personajes y no he jugado nada, o sea, no he visto ninguna opción, no he visto absolutamente nada. Simplemente los he puesto los personajes y punto. ¿Por qué? Pues porque luego si no se me hace muy pesado y no lo hago, o sea. Eso es básico, que es así. Vamos, hombre, que queremos empezar ya esta campaña. Vale, lo estoy empezando en la versión de Xbox, porque en la de Play no sé si los niños empezaron, porque como yo he estado malo, pero ellos han estado jugando. No sé si han tocado algo, han empezado, no han tocado nada, así que en esta sé que no han tocado nada. Así que vamos por ello, esto mismo aquí. Como vemos al príncipe de Wakanda, a Pantera Negra, y de fondo tenemos a Iron Man. Pantera Negra sale el martes, o sea que probablemente lo tengamos esta semana. El centro de formación de S.H.I.E.L.D. se te ha seleccionado para realizar un duro programa de formación. Es un honor para ti. Solo unos pocos seleccionados pasan el riguroso criterio de S.H.I.E.L.D. Conozcamos a tus compañeros de entrenamiento. Caras familiares para ponerte al tanto y enseñarte las habilidades que los héroes necesitan. Director Furia, siempre es un honor. Bien, veamos si tienes madera para pertenecer a S.H.I.E.L.D. Vamos a empezar. ¿Ya vienes a divertirte? La tecnología de S.H.I.E.L.D. ha marcado a tus enemigos con un indicador rojo sobre sus cabezas. La tecnología de S.H.I.E.L.D. te identificará a ti y a tus aliados con una marca azul. Y ahora pasamos al combate. Tu ataque básico es un combinado de 3 golpes. ¿En serio? ¿Vas a desafiarme? Estás luchando para el bando equivocado. Ya, ¿no suena de algo? ¿No suena de nada? Civil War. Cuando sufras un ataque, bloquéalo para evitar daños. Buen disparo. Vale. Pero no te va a gustar lo que viene ahora. Habrás sido capaz. No te enfades. Venga. Esto suena del alto de Civil War, ¿eh? Siguiente. Oh, vale, a ver, siguiente. ¿Quién nos toca ahora? ¿Nos toca? ¿Quién nos toca? ¡Ojo de halcón! Vamos. Si tu adversario bloquea tu ataque, puedes romper su defensa. Vale, podemos romper su defensa como un cuadrado. Pues ahora, cuadrado. Cuadrado, tú la llevas. Bueno, cuadrado, X. X. Si estás demasiado lejos de tu adversario, hay otras opciones. Así es como se hace. Bueno, me imagino que esto será ataque a distancia. Cuidado a dónde apuntas esa cosa. ¡Victoria! No está mal. Vamos a repetirlo. Vale, a ver si esto nos hace muy largo, porque... Si recoges un objeto, puedes lanzárselo a tu oponente. Es un honor estar en tu presencia. Vale, vamos a coger objetos y a tirar esos a la cabeza. ¿Te atreves a agredir a Thor? Pa' tu cara. Pa' tu cara. Pa' tu cara. Ahora vamos a hablar de los ataques especiales. Que sí, a ver, ataques especiales. Pues cogemos esto y hacemos un ataque especial. No hacer nada es desperdiciar a un guerrero. Vale. Ah, mientras no nos dejan paz. Vale, yo pensé que mientras pues teníamos que defendernos o algo. Acércate, vale, a tu adversario y suelta. Que sí, acércate y suéltalo. 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 Todos los héroes tienen un ataque especial único. No dudes en experimentar con ellos. Me vengaré. ¿Qué problemas tienes? Las barbas de Odín. ¿Qué frases usan, compañeros? Me siento como si me hubiera dado un banquete.
No te esfuerces demasiado. Vigila tu salud. Vale, a ver, pues vigilamos nuestra salud. A ver, siento esto, pero es que no quiero que nos falte algo después que sea de la historia y me la haya perdido. Y luego me digas, ay, Romeo, es que te ha saltado esto de la historia. Y digo, no. Es que es muy complicado satisfacer los datos a la vez. Vale. Cogemos la salud. Ahora, 7 de 8 ya solo nos quiere quedar una cosita por hacer. Para el tutorial. Vencer Ant-Man. Ant-Man, a tu servicio. Es hora de enfrentarse cara a cara con un combatiente. Aquí llega tu peor pesadilla. Vamos a partir de aquí toda la cara, pero vamos. Como si lleváramos deseando este Marvel Battleground desde Navidades. Vamos. Vale ya. Vamos. Me he cansado de ti. Ya pilló. Ya nos lo hemos cargado. Con tan buena preparación, quizá algún día sustituyas al director Furia. No tiene gracia. Ahora ya puedes empezar cualquiera de los módulos de formación avanzada de S.H.I.E.L.D. Vete si quieres. Puedes volver en cualquier momento. Vale, pues voy a hacer un pequeño corte. Voy a hacer todos estos y vamos a continuar con la historia, porque tampoco quiero que estemos aquí 2 horas viendo tutoriales. Así que voy a hacer un corte, voy a hacer estos de aquí y ahora nos vamos para hacer la historia. Y ya estamos de vuelta con todo lo que los tutoriales hechos, así que vamos directamente a continuar con nuestra campaña, nuestra historia. Vuelve de Marvel Battleground. Siempre vamos. Estamos dispuestos a ayudarte a pulir tus formidables habilidades. No quiero volver a los tutoriales, quiero acción. Vamos. Fácil, difícil. Voy a ponerlo en media de momento solo, pues acaso nos sale en un combate 1 contra 4 y todavía no estemos preparados. Próximamente ya lo pondremos en extremo, ya sabéis que es lo que a mí me mola jugar en extremo y esas dificultades que hay. Vamos a ver qué tal se nos da, qué tal va esta campaña. Busca botones de Disney Infinity en la arena para activar trampas devastadoras. Consejo que nos dan, buen consejo amiga Viuda Negra y amigo Ojo de Halcón. Completa desafíos para desbloquear nuevos objetos de la Toy Box o atuendos alternativos de personajes para el modo versus. Esto también lo veremos, porque hay una selección de desafíos que tenemos que hacerlos con determinado personaje. Y bueno, pues ya que los tenemos, pues los hacemos. Tu ataque cargado no se puede bloquear. Úsalo para derrotar a un enemigo defensivo. Claro, eso es lo típico, que si los toca el tío del trópico ahí. Estamos con el escudito todo el rato. Ha salido el sol, los pájaros cantan y el Capitán América está investigando una zona arrasada con mi mapache parlante favorito de toda la galaxia. Uno de estos días voy a averiguar qué es un mapache y espero que sea algo bueno. Stark, gracias por venir. S.H.I.E.L.D. ha advertido sobre un par de individuos mejorados que actúan de forma peligrosa. Estaba descansando de los Guardianes de la Galaxia cuando oí que mi compañero Groot andaba por tu territorio. Y él no es ningún individuo mejorado. Tomaré nota de eso. ¿Quién es el otro? ¡Soy Groot! Amigo, no sé si la atmósfera de este sensiblero planeta te habrá afectado, pero lo que acabas de decir no tiene ningún sentido. Rocket, Iron Man, sé que suelen ser aliados, pero hay que parar a Hulk y a Hulk antes de que haya heridos. Deja Hulk al caza Hulk. Vale, lógico. Esa ha sido de 3 puntos y desde... Centra todos tus esfuerzos, vale, en Groot. Vale, pues nosotros nos toca centrarnos con Groot. Hoy no es tu día. Uf. Vale. Quiero controlar, a ver. Esto es difícil. Vale. Es importante que cuando lo tengamos en el suelo, hay un momento... ¡Oh, mira! Ahí tenemos... No ha podido contener a Hulk, así que vale, prepárate tenemos chispas para y tenemos esto. A ver qué hace. Vale, pues nos ha contraído. Banner, hazte a un lado, diminuto. Ahora manda Hulk. Hora de Ahora doblar manda la lucha. Hulk. Yo soy Groot. Vale, voy a seguir con... Por furioso. Con Groot. Sí. Llega un Power Disc. A ver. Espera, que me ha torturado. Power Disc. Vamos a coger Power Disc. Cogemos el Power Disc. Cargamos. Cargamos el Power Disc. Cargó. Ya.
Vale, a ver. Vale, los Groot lo tenemos fuera. ¿Aún lo tenemos fuera ya? A Groot lo teníamos rotísimo. A Groot lo tenemos rotísimo y ahora por Hulk. Vale, somos dos contra uno, o sea que no tenía que haber mayor complicación. Le, espero que le pille. No lo hemos dado. Pues justo se ha regenerado la salud entera, casi. Power Disc entregado. Vale, ahora no me la puedo jugar porque tiene muy poca vida y lo mismo se vuelve a regenerar. Ya me he hartado. Se acabó el tiempo. Vale. Pa' tu casa, hombre. Pa' tu casa, Hulk destruido. ¿Misiones? ¿Acabamos de destruir dos simulaciones robóticas? Buen trabajo. Me alegro de llegar para limpiar tus destrozos. Otra vez. Agente Hill, ¿cuál es la última información de S.H.I.E.L.D.? ¿De dónde vienen esos robots? Tenemos a un experto examinando los restos ahora. ¿Experto? Vale. Sabía que servía para algo. Hola, amigos. Acabo de echar un vistazo a esos robots. ¿Quién es ese tipo? Hola, amiguito. Me llamo Ant-Man. Por favor, no me muerdas. ¿Qué has descubierto? Esos robots tenían piezas de vibranium. Raro, ¿verdad? ¿Vibranium? Eso solo significa una cosa. Pantera Negra a María Hill. Solicito refuerzos de todos los héroes disponibles. Wakanda está bajo asedio por ese diablo asgardiano, Loki. Debí imaginar que el dios del engaño andaría tras esto. Por lo menos son las voces originales. Si os fijáis, a los personajes nuevos les han puesto las voces originales. Ant-Man es la voz original. Capitán América es la voz original. Que se echa de falta. En algunos personajes que no la tienen, pues se les echaba de falta. Y vamos a ver qué nos dan. Los jugadores no pueden bloquear mientras saltan o vuelan. Pulsa RT para castigar a los enemigos en el aire con un ataque de machaki. Cucu, se nos ha quedado negro. Cucu, ahora. Vale, nos dan experiencia obtenida, nos dan monedas de Toy Box, que tengo unas cuantas ya. 13.000, la verdad es que tenía que tener más, pero bueno, tampoco lo hemos dado más. Vale, aquí podríamos conseguir una, continuar con la historia. Aquí es lo que os voy a enseñar yo, que son los desafíos. Estas misiones especiales incluyen normas y luchas exclusivas para poner a prueba tus habilidades. Que veáis esto, según vayamos adelantando en la campaña, pues podremos ir jugándolo y desbloqueándolo y que nos den aquí pues todos los objetos que nos dan. Por ejemplo, en este nos dan el traje alternativo de Spider-Man, en este nos dan el de Iron Man, en este nos dan pues un bidón. Aquí nos dan un tren. O sea que son cositas que vayamos desbloqueando que nos van a ir pues incrementando la experiencia de juego. Así que vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Ah, bueno, y tenemos luego el banco de experiencia. Que es que si no tenemos un personaje subido de nivel, podemos subirlo con la experiencia que hayamos acumulado del resto de combates. Para usar tus puntos de experiencia, coloca una figura de Marvel Infinity en la base de Disney Infinity. Estos son los puntos de experiencia que has ganado hasta ahora. Vale, ¿ves? Aquí nos lo está explicando otra vez, que lo explican ellos mejor que yo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si no dudéis en darle dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo si tienes un amigo muy guay que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente.